¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos disfrutando con usted un encuentro más y le pido disculpas por el faltazo de ayer, ¿no? Tuve un problema odontológico, entonces tuve que guardarme por 24 horas. Aquí estamos nuevamente para compartir con usted. ¿Quiere que le diga algo? He extrañado mucho este encuentro porque realmente uno se va haciendo la costumbre, ¿no? Tengo preparado para pasarle algún día, sobre todo en el Fuego Sagrado, el capítulo 23 del Principito de Saint-Exupéry, de Antoine de Saint-Exupéry, que habla de la amistad. Y dice, los ritos son necesarios en materia de amistad. El hecho de domesticar significa crear el hábito del encuentro. Y eso es un poco la amistad, ¿no? Y en los programas, sean radiales o televisivos, también tienen eso, respecto de la audiencia o la teleaudiencia, respectivamente hablando, ¿no? Tienen esa cosa de encontrarnos y disfrutar del momento. Bueno, ya estamos juntos. Le cuento que hoy tendremos músicos en vivo, va a estar la improvisada, ¿eh? Marito Rabe, Hernán Berti, Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola, y también han traído a David Schettel, invitado especial también para esta improvisada de gente con mucho talento, mucho profesionalismo, y donde la gracia está precisamente en eso, en improvisar en escena. Comienzo el programa Enciclopedia Visual del siglo XX, cambalache, problemático y febril. Ya lo creo. El 5 de septiembre de 1905, el Tratado de Portsmouth puso fin a la guerra ruso-japonesa. El triunfo le aseguró al Japón su hegemonía en Asia. En medio siglo, el imperio del sol naciente dejó de ser una sociedad feudal para convertirse en una gran potencia moderna. Los reformistas nipones, que venían exigiendo el fin del sistema tradicional, lograron en 1868 que el emperador Mutsuhito se abriera a Occidente. Con ayuda de técnicos extranjeros, Japón se pobló de trenes y telégrafos, fundó sus primeros bancos, abolió el sistema feudal y centralizó su administración. Japón organizó un ejército de leva y desarrolló la industria pesada. A finales del siglo XIX, el sol naciente ya había alcanzado el cenit de sus modelos occidentales y exigía ser reconocido como gran potencia. Al fin y al cabo, si ser gran potencia significaba tener colonias, ¿por qué Japón no iba a tenerlas? Entre 1894 y 1895, Japón conquistó Corea. Para hacerlo, se enfrentó y derrotó a China. En 1900, el Imperio Nipón participó con las potencias occidentales en el aplastamiento de la rebelión de los Bóxers en China. Y en 1902, se alió con Gran Bretaña para humillar a Rusia en Manchuria. Tras un año de negociaciones, en 1904 estalló la guerra ruso-japonesa. Japón demostró al mundo su superioridad técnica. Sus tropas no dejaban de avanzar. Ocuparon Corea e hicieron retroceder a Rusia en Manchuria. El ejército zarista se desplomó ante el avance nipón. Los levantamientos de soldados rusos contra sus oficiales sellaron la derrota de los ejércitos del zar. En enero de 1905, los rusos capitularon en Port Arthur. 5 meses más tarde, los zares enviaron su flota del Báltico al Extremo Oriente, pero fue hundida por los japoneses en el estrecho de Tsushima. El imperio de los zares hacía agua, al tiempo que el Japón se erigía como potencia mundial. Oh,
Bueno, y aquí estamos y estamos probando. Estamos con un clima de prueba y ya está probando ahí a Hernán Berti su micrófono. En la peña de Cacho, ¿eh? En la peña de la tele. Bueno, están probando ellos. Mientras tanto, yo lo invito a que vea los últimos días, ¿eh? El jueves cambia la exposición en el Museo de Arte López Claro. El jueves próximo, con el Otoño Azul, la inauguración del Otoño Azul, quedará inaugurada la muestra de Anne-Marie Henrich y viene el hijo, el señor Sanguinetti, a presentar la muestra de su madre, que está muy viejita y en silla de ruedas, ya no, imposibilitada de poder viajar. Pero sí va a estar su hijo, lo cual va a ser muy interesante para reportearlo, ¿no? Hacer una nota con él. Bueno, en instantes nomás, falta muy poquito para la improvisada, Mario Rab, Hernán Berti, Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola. Me gusta porque van pasando los músicos, acomódense tranquilamente, prueben las cosas mientras tanto, y también va a estar David Schettel con ellos. Vamos a Alicia Escabino, últimos días que usted puede ver esta muestra. Mientras la escuchamos a ella, mientras la vemos a ella, vamos a escuchar a Eva Triguero, esa soprano tan interesante que trajo el Centro de Extensión Cultural Azul, ¿no? Te quiero, una canción de Mario Benedetti y Alberto Favero, sensacional. Adelante para usted.
estamos. Mire qué lindo, muchacho. Bueno, y aquí estamos. Estamos preparando todo. En instantes nomás van a estar Mario Rabe, Hernán Berti con la improvisada, con Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola. Y me gusta que estén por detrás de este clima así de ambientación. David Schettel también. En instantes nomás en diálogo aquí, Fernando Willen y Daniel Galicio por Agua, Artistas Unidos Azuleños. Y ya para ustedes un muy querido y muchas veces solicitado amigazo que ha cantado aquí en nuestro programa, Miguel Corto Burgos, que también tiene que ir a la Peña de Cachito, hace mucho que no va. Corto, tenés que ir a la Peña de Cachito por la FM Mágica también, ¿eh? Adelante con él. El alma que Marcelito Piraro, ¿eh? Marcelo Piraro. Chico que quiero mucho. Bueno, vamos, México. Con 11 años solamente, mendigando una moneda para poder sobrevivir. Abandonado por la suerte y la madre que lo trajo, como quien llegaba al mundo, un mártir para sufrir. De pronto vio en la vidriera una foto de un perrito, que sintió que lo miraba y se puso a deletrear. Un papel escrito a mano que decía simplemente: vendo cachorros de raza a punto de destetar. Entró a preguntar el precio y aunque no tenía dinero, pero le sobraban ganas de dar amor sin revés. Como no, con mucho gusto, dijo el dueño, para verlo, tengo 4 de 40 y el otro lo vende. Tiene una pata quebrada y como camina feo, ninguno me lo querrá. Es duro para levantarse, le cuesta para dar un salto y si corre una carrera, siempre llega más atrás. Bajo el niño la mirada, levantó su bota blanca, observó sus piernas rotas sin poder disimular. Y aquel dueño conmovido, con un nudo en la garganta, le dijo al elegí el que quiera, tomó el niño entre sus manos, aquel perrito estropeado, le di un beso en la cabeza, agradeciendo el favor. Y al alejarse rengueando, le dice mientras suspira, no llores que es mentira, que nadie te dará amor. Y al alejarse rengueando, le dice mientras suspira, no llores que es mentira, que nadie te dará amor. Sienten los ruiditos, ¿no? Aquí están ensayando los muchachos. Pronto, muy pronto, ustedes se bancan con música así y todo, mientras ellos están preparando todo. Estoy con Daniel Galicio y estoy con Fernando Willem, ambos representantes del grupo Agua, Artistas Unidos Azuleños. Dani, ¿de qué se trata esta nueva propuesta que saldrá, creo, que por FM del Pueblo? Sí, bueno, primero buenas noches. Buenas noches. Estamos muy contentos porque Nano se hace arrimado Agua, como esperamos que se arrimen un montón de personas más en cualquier disciplina o amantes del arte y con un carácter solidario, ¿no? Nano se acercó y no solamente a trabajar, a ponerse a disposición, sino con una propuesta de un programa que tiene... Radial, por FM del Pueblo, como vos decías, que tiene el perfil artístico que Agua persigue,
y el perfil solidario. Sí. Así que estamos muy contentos con la llegada de Nano, nos parece que enriquece mucho la institución. Y bueno, y desde el lado nuestro seguimos planteando el compromiso con la sociedad. Recién hablábamos con Hernán fuera de cámara, que él también está en eso, como Diorio, bueno, y hay varias instituciones que necesitan comprometerse un poco más, y bueno, y eso es lo que queremos ir predicando, ¿no? El compromiso con la sociedad. Lógico, el ida y vuelta con la sociedad, ¿no? El para quién, que a veces se la olvida en los medios, para quién estamos presentando el material que tenemos aquí, y es sin embargo para ellos, para los que están del otro lado, que muchas veces la gente que hace radio o que hace tele, tenemos que tener conciencia a fondo de que el otro está necesitando ese alimento. El que está del otro lado, el que parece anónimo, y no lo es tanto, porque por allí, en los llamados telefónicos, vas a ver, Fernando, cuando tengas tu programa, cómo van a empezar a plantearte cosas a través del teléfono, según las motivaciones que vos le hagas, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí. Nano, ¿de qué se trata tu propuesta, cuyo título me parece muy atractivo, Días y Flores? Bueno, Días y Flores es una propuesta que entronca, encaja con la propuesta de Agua, de Artistas Unidos Azuleños, de la cual yo me siento parte. Y bueno, es una propuesta cultural, es una propuesta amplia. Periodística. Es una propuesta periodística, pero bueno, también es una casa grande donde tienen lugar los artistas, los que pintan, los que hacen arte, los músicos, los decidores. Pretende ser un espacio abierto, un espacio democrático, y un espacio divertido, porque que sea cultural no quiere decir que sea aburrido, sino que lo vamos a hacer bastante divertido, bastante movido. Por supuesto, este jueves 16 a las 3 de la tarde, que es la hora en que empieza el programa por FM del Pueblo, por la 104.1, va a estar, por supuesto, Daniel Galicio, un poco abriendo el programa, dando un poco un pantallazo de lo que es esta propuesta comunicativa. Y bueno, también va a estar Gabriela Matina, que es una antropóloga que está trabajando con Agua, hablando de... muy ágil para hablar Gabriela. Sí, Gabriela, ¿no? Es muy ágil y va a hablar un poco de un proyecto muy importante, que es el Banco de Alimentos. También va a estar Estela Picaroni desde la grabación, porque bueno, en este momento no está pudiendo salir al aire por unos problemitas de salud, pero bueno, va a estar con un micro musical. También vamos a tener algunas novedades de, como decía Daniel, la parte solidaria. Hay gente en Tandil que está haciendo movidas solidarias, así que también vamos a tener una comunicación telefónica con ellos. Van a estar las chicas de Fulanas Trío en vivo. Bueno, va a haber música de aquí, de allá, porque no solamente vamos a pasar música o va a haber gente que haga música local, sino que bueno, nosotros también somos bastante internacionalistas y nos gusta pasar a músicos que bueno, que están han tenido la suerte o no de nacer en otros lugares. Así que un cacho va a haber un poco de todo, va a haber comentarios de libros, de comentarios de películas, qué se puede hacer el fin de semana. Bueno, es una propuesta abarcativa. Es una forma más de extensión cultural de este Agua tan importante, Artistas Unidos Azuleños, que están trabajando y fuerte por el pueblo, por la gente más necesitada de nuestro pueblo, por la gente que está padeciendo determinado tipo de angustia porque los mangos del bolsillo no alcanzan, y allí está la parte de Agua que a mí me encanta, me emociona profundamente, que es la construcción de los hornos para pan en los distintos barrios, que cada vez son más, ¿no, Dani? Sí, no. ¿Cuántos llevan ahora? Hicimos 4. ¿Y están funcionando bien? Están funcionando 2 de ellos como microemprendimiento. Ajá. Tal es el caso del... La comedor. Ganancia para todo el barrio. Sí, en el comedor Esperanza, por ejemplo, han hecho un microemprendimiento. Marita Corvino, que es una luchadora incansable, empezó haciendo el pan para el comedor. Ahora tienen una especie de cadetes que reparten el pan a los que lo piden, ¿no? Muy interesante. Qué lindo. Pan caserito. Sí, con sabor a casero, ¿no? Exactamente, sí. Realmente.
Y este, ¿qué te parece la improvisada? Lo que están... Me parece bárbaro, me parece fantástico que el pueblo cope, se enganche con los estudios de grabación, se enganche con los canales locales, que tienen que estar para eso, los canales locales de televisión, igual que las radios, tienen que estar al servicio de sus artistas, de sus comunicadores, de su gente. Y de la alegría del pueblo. Y de la alegría del pueblo, claro. Lo que está pasando acá, pasó con Peteco, este, el dúo con Planaco y Rally Barrio Nuevo. La juntada. La juntada, y después terminaron siendo este, un conjunto, cada, por supuesto cada uno anda con su proyecto personal. Sí. Pero salió de una improvisada así. De una improvisada. Vos sabés que ellos decían, somos los improvisados. Y yo digo, no. Decir los improvisados es una especie de defecto o menosprecio. Ser improvisado en la vida es el tipo que atalo con alambre, como decía la canción del argentino, ¿cómo es? Ahí no me sale ahora el nombre. Bueno, es reconocido. Copani. Ignacio Copani. Bueno, es decir, sería atalo con alambre. Una mujer en el programa de Cachito del Cartonero. Que acá lo tenemos vestido de gaucho, vení cacho, vení cacho. Vení este gaucho de ley, Cartonero y gaucho hermoso. ¿Cómo anda, querido? Buenas noches, compañero. ¿Cómo le va? Bien, querido. ¿Cómo anda, Cachito? Bien. ¿Trajiste la picada? Ya estamos en carrera. ¿Ya estamos en carrera? Qué gauchito, qué alegría tenerte vestido de gaucho acá. Yo casi. ¿Te vamos a llevar alguna doma jineteada vos? A ver. De banco, de banco. Sí. ¿Eh? ¿Todo bien, cacho? Bien, bien. Me alegro que estés con todos los muchachos de, sí, la, de la improvisada. ¿Qué le parece? Bárbaro. Acá estamos. Entonces anda ayudando, a, ya está poniendo el mantel, está dejando estamos armando el mantel. Cacho. Lo tiró, estamos de lujo. Sí, hoy. Cacho, sí. Él pone el nombre, traje la picada yo. ¿Podés creer? Traje la poner picada. La mesa. Tengo que cortar esa la mía. Ya, bueno, ustedes arreglen todo que yo sigo charlando con los muchachos. Y entonces, este, una señora llamó por teléfono al programa de Cachito y dice, en la FM Mágica, y dice, este, la rejuntada, tampoco es la rejuntada, porque no son tipos rejuntados así porque hacen cual. Cada uno es un profesional, un luchador, un trabajador. Mira los nombres, tiramos nombres. Mario Rabe, Hernán Berti, Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola, David Jettel, son todos músicos de primera. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran a improvisar? Como en el jazz. Claro. O como las grandes zapadas de Frank Zappa en rock and roll. Claro, ¿cierto? Bueno, de ahí sale la palabra zapada. Zapada. Y que muchas veces la emplean en otros medios, como esto. Entonces esta es la improvisada de grandes profesionales que se juntan para improvisar. Si tenemos suerte, este, Rubén Pardo va a tener la visita en octubre de Teresa Parodi, que él la acompañó en una oportunidad. Qué fue. Este, la semana pasada nos reunimos con la Secretaria de Cultura de la provincia. ¿Y dónde la arquitecta va a estar? ¿En María azul, Cristina? No, en Azul. ¿En Azul? Estamos preparando el segundo Argentina en Azul. Ajá. Y bueno, nos prometió la arquitecta, este, o Teresa Parodi o Antonio Tarragorros. Queríamos, Antonio lo tuviste hace poco, claro, en Tapalcio. Preferíamos Teresa porque hacía rato que no venía. Claro, realmente. Y ya, como apertura tenemos ya un poco casi confirmada la presencia de Suma Paz. Qué lindo, el chorizo viene de aquel lado. Pues ustedes sigan hablando que yo me voy inclinando a la mesa. Mirá, manices de todo. Era cierto. Y era cierto, no eran de utilería. En el Rioja se dice manices. ¿O no? Y sin ese mejor, sabe mejor. Sabemos de qué hablamos. Y es maníes. Yo no quería dejar de decir también que en este primer programa de Agua, de los Artistas Unidos, que empieza el próximo jueves. Que empieza este jueves. ¿A qué hora? De 3 de la tarde a 5 de la tarde. También van a estar los compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hablando de un tema doloroso, de un tema actual, ¿no? Como es la muerte de un joven azuleño, Rolando Sotes, en una comisaría de Tandil. Es un tema que tiene actualidad porque justamente la persona, el policía que está sospechado de ser el asesino de este pibe, justamente fue trasladado aquí a Azul y fue ascendido luego de ese hecho. Así que es un hecho que conmociona. Claro, así que también en el programa la tónica periodística es destapar ollas. No es en la función de la justicia social. Es tónica periodística, pero más que nada creo que es tónica social, porque humana, creo que humana, que se muera o que mueran a un joven en una comisaría es un hecho que nos toca a todos, claro, como cristianos o como no cristianos. Sí, sí. Entonces creo que es muy importante también dar el espacio como para ver si se puede hacer justicia, ¿no? Parece que va a ser esta un programa Argentina comprometido. Que necesita tanta justicia. Sí.
Bueno, esa es la idea. Así que entonces auspiciamos de aquí Nano Willem en la conducción, Daniel Galicio en el soporte estructural del programa con agua. Simplemente voy a estar el primer día. Es un poco la cara visible a través de la radio de agua, ¿no es cierto? Programa. Y la Picaroni ayudando con la musicalización y haciendo un poco de producción también. Decirle a Estela que también ponga conjuntos azuleños, como son el caso, por ejemplo, de la improvisada, que sería magnífico. No, cómo no, a través tuyo vamos a conectar para que vengan. Ven y cruzate en cámara, por favor, y prestame. Mirá lo que es esto. Mario Rabe trae... Ya me olvidé del programa y de la conducción. Cacho, ¿podés avisar? Vamos a convidarle un poquito. Cacho, ¿podés avisar que faltamos a la reunión? Tortas fritas, maravillosas. Lo voy a mirar por el agujerito como si fuera un monóculo. Estas tortas fritas maravillosas ¿Quién las hizo? La mujer de Mario Rabe, que es extraordinaria. Fantástico. Es una... ¿Cómo no? Un gusto. Dani, es un placer. Déale. Un saludo a Estela, la señora de Mario. ¿Cómo no? Estela es la señora de Mario. Bueno, Estelita, de aquí un saludo muy grande, un agradecimiento muy grande a tus tortas fritas y por estar. La Peña La Torta Frita se llama. Cuando va Mario a conducir el programa de Cachito los miércoles, que ahora pasó a los viernes, bueno, ella se queda con sus amigas escuchando el programa, ¿no? Por la mágica. Y entonces es la Peña La Torta Frita. Fantástico. Porque nos mandan siempre las tortas fritas y las hace la mujer de Mario. Muchas gracias por haber estado. No, gracias a vos, Cacho, por este espacio. Y bueno, las puertas de Días y Flores están abiertas también para todos los cantores populares del sur, ¿no? Que eso es muy bueno, eso es muy bueno. Darles otro espacio más, así como Hernán y los muchachos de La Mágica se lo dan a través de la radio, los chicos de FM del Pueblo a través del programa de Álvarez, de nuestro querido amigo Álvarez. ¡Qué señor, qué señor! Cosa que a mí me ha impactado, yo lo conozco de toda la vida, pero nunca tan profundamente haciendo más o menos algo similar, y cómo él me da un lugar en los escenarios donde está. Me parece un tipo muy generoso, Raúl Álvarez. Sí, sin duda. Por eso lo nombro aquí, porque me parece un tipo muy generoso. Y con mucha trayectoria. Y mucha trayectoria, sí. Ese sí, que no es improvisado. No, y de paso dejar el agradecimiento a la gente de FM del Pueblo, de sus dueños, Cacho Echeverri, Miguel Di Palastro, que les permitieron este espacio. Es que está siempre, tanto como vos, así, apoyando todo lo que es cultura, compromiso, y bueno. Claro, y la cultura popular, no la cultura elitista, porque antes, en conceptos burgueses de vida, se creía que cultura era solo, por ejemplo, un grupo de cámaras, una orquesta de cámaras, una orquesta... Esto es cultura pura. Eso es cultura pura, esto es lo que decimos siempre, lo de la empanada, si no chorrea no es empanada. Sí, bueno, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos. Y a ustedes, antes de ir a la improvisada, a estos músicos que ya están preparando todo aquí, quiero mostrarles un fragmento inicial, y se los recomiendo también a ustedes, que va a ir, y esto pasalo también en tu programa, porque va a ser muy interesante. El próximo domingo, el día de cierre del Otoño Azul, del Encuentro Competitivo de Teatro Breve, Otoño Azul, me toca presentar a mí este documental argentino de... El director va a estar presente, Arturo Balaza, se llama País Cerrado, Teatro Abierto. Es extraordinario, dura una hora y media. Nosotros vamos a pasar un fragmento para que usted vaya viendo el tenor de lo que es. País Cerrado toma el país en el año 1980-81, pleno y ya decadencia, diríamos, del proceso militar en la Argentina. Y la movida que hicieron directores, autores, dramaturgos, actores, escenógrafos, iluminadores de teatro, que tomaron el teatro del Picadero y entonces hicieron obras argentinas que interpretaran el decir del pueblo, las inquietudes del pueblo, las necesidades del pueblo. Esto fue muy mal visto. Entonces, el autoritarismo de la época y su estricta censura cometieron un acto de autoritarismo incendiando el teatro del Picadero. Y ellos, no obstante, ya la llama estaba encendida y la lucha era muy grande y emocionante. Le digo que yo lo vi anoche el documental y me emocionó hasta las lágrimas. ¿Qué cojones hay que tener, no?, para hacer esa movida tan grande, la de teatro abierto? Alquilaron el Teatro Tabarís. Las colas
Pero ¿qué los otros espectáculos de teatro de calle Corriente? No, daban vuelta hasta la calle Esmeralda, era impresionante, y a salas llenas trabajar, una obra detrás de otra, un poco la tónica del teatro breve Otoño Azul, pero lo que pasa es que el teatro breve Otoño Azul se hace en tiempos de democracia y aquel, por eso yo le decía, ¿qué cojones hay que tener? Lo hacían en pleno autoritarismo del proceso militar. Vamos a ver un fragmento y después sí, vamos a la improvisada con todos nuestros músicos azuleños. Vea un fragmento nomás de País Cerrado Teatro Abierto, domingo a las 2 de la tarde en la sala de proyecciones del Museo de Arte López Claro. Para usted. Muchos de los actuales artistas y técnicos se formaron en el teatro independiente con grandes privaciones y esfuerzos. A medida que sus propuestas y protagonistas se popularizaron a través del cine y la televisión, durante el gobierno democrático, se extendió con proclamada violencia el terrorismo de Estado. En medio de una gran campaña periodística, productores, escritores, actores, tuvieron que abandonar el país en cuestión de horas. Desde las sombras del Ministerio de Bienestar Social, su titular López Vega era el encargado de dirigir grupos armados y emitir los anónimos que amenazaban textualmente con ejecutarlos en el lugar donde se los encontrare por su nefasta influencia sobre el pueblo argentino y por su accionar obsceno, disolvente y promarxista que ataca las bases occidentales y cristianas de nuestra sociedad. A comienzos de la década del 70, los consorcios multinacionales venían produciendo mayor cantidad de mercaderías que las que podían vender. Para atenuar la crisis y mantener sus estructuras activas alrededor del mundo, debían conquistar nuevos mercados y presionar sobre los ya existentes. Heterogénea clase media consumista fue uno de los elegidos para absorber excedentes de todo tipo, pero para ello necesitaban eliminar a los productores locales que les hacían competencia y borrar cualquier demanda laboral que no se ajustara a sus estructuras de costos y ganancias. Los grupos de la alta burguesía industrial, financiera y terrateniente se oficializaron nuevamente en el poder junto a los militares a través del golpe de Estado de 1976. Y generalizaron persecuciones, terror, empobrecimiento, acentuando profundamente la política de desarraigo cultural. Más que nunca, se privilegió todo aquello que mantuviera al margen de la discusión popular los temas que estimulaban la búsqueda de soluciones para nuestros conflictos cotidianos. Ahora tiene para él. Además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados, como los nacionales, pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. No era una censura clásica. Digamos, vos estás prohibido. Sale en el diario que estás prohibido. No había listas negras, pero lo sabía. En el caso del teatro, por ejemplo, era el clásico caso de los teatros oficiales, donde no podíamos estrenar. Esto se trasladó a la actividad privada. La actividad privada podía llamarte, pero los empresarios, por si acaso, no te llamaban. Todo esto generó un espacio de prohibición no muy claro, pero real. Practicaron el sistema de los desaparecidos, sin querer comparar, pero en el plano del arte era una especie de desaparición de otra manera, ¿no? Entonces, no existíamos directamente. Si llegabas al público por medio no convencional, eso sí, entre tus compañeros eras alguien estimado y tenías algún tipo de participación gremial o política, ahí tenía las mejores posibilidades para desaparecer sin dejar rastros. Ese es el caso, por ejemplo, de escritores como Rodolfo Walsh, como Aldo Conti,
como de Raimundo Blaise, el cineasta, o de un guionista de historietas como Víctor Ostengel, y sus cuatro hijas. Nuestras obras no se daban en los teatros oficiales. No éramos convocados por la televisión. No éramos convocados por el cine, más allá de que tampoco había propuestas serias. Pero lo que pasó es que ya llegaron al punto de que nos eliminaron de los programas oficiales de la Escuela de Teatro, por ejemplo. Es decir, que esto fue uno de los detonantes de Teatro Abierto. Fue un día que una funcionaria eliminó la cátedra que se llamaba Autores Argentinos Contemporáneos. Estamos en plena guitarreada, como quiera llamarle, con la improvisada, Mario Rabe, Hernán Berti, Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola, David Schettel como invitado especial. Pero si me acompaña la cámara, nos vamos a la mesa de la picada con nuestro querido Cachito, el cartonero muy guapo, acá el mozo, cortando ya el salamín. Hernán, esto debe estar fabuloso, ¿no? A ver si la cámara puede enfocar. Las botellas no son de vino, como en la peña de Cachito por la Mágica, sino que son de gaseosas por esta hora del día y para que salga bien el espectáculo. Como verán ustedes, aquí tenemos las tortas fritas de... ¿Cómo se llama tu mujer? Estela. Estela, las tortas fritas de Estela, que son una maravilla. Todo bueno para la gota, para el ácido úrico. Para el ácido úrico, sí. Yo voy a tratar de comer de todo un poco para el ácido úrico. Bueno, y ahora nos vamos ya, sin más, a la música. Ahí lo tenemos a Cacho. Cachito, te diré que Carlos Galicho, nuestro director, dice que no se olvide de nosotros con la picada. No, dígale que no lo vamos a olvidar. Entonces, en un instante nomás te vas al control y le llevas algo para picar. Quédese tranquilo, que ya le arrimo. Bueno. Y bueno, y ahora vamos. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Marito, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Cacho. Muy contento de estar nuevamente en tu Déjame programa. Déjame ver el look. Con la improvisada... El maestro sí. Antonio Río. Pero el look que tenés hoy es más... Es impresionante, ¿no? Sí, ya dejó de ser gaucho para ser cosas preciosas medio tanguero. Que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. ¿Qué va? ¿Cómo va a venir así? Parece el maestro Antonio Río. Antonio Río parece. Y bueno, lo que importa es lo que sale de la gola de para afuera. Con el corazón abierto. Che, ¿no? Muy contento de estar otra vez acá. Bueno, con los amigos, con el teclado, como siempre, Hernani haciendo sonido, Espíndola en bajo, allá en percusión lo tenemos a Facundo, y acá el maestro, el segundo maestro, Rubén Pardo, en acordeón y demás. Y Cachito con los chorizos, ¿verdad? Así que por ahora vamos a arrancar esto seriamente, pero dentro de un rato, no sé lo que puede llegar a pasar acá en el estudio, pero bueno, vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo. Y nosotros hemos venido a cantar y a pasarla bien y a disfrutar, Cachito. Sí, adelante entonces. Vamos con un chamamé, el último sapucay. ¡Acha! La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro. Ha muerto Isidro Velázquez, la brigada lo ha alcanzado, y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, en una descarga certera, ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua, un sapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a ver.
La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos. La pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos. Sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada, en una descarga certera, ruge en la noche la metrallada. Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua, un Zapucay, pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Eso. Qué lindo, che, que ha sonado, Esteban. Qué nochecita la de esta noche, ¿no? Mario Rabe, Hernán Berti, la improvisada, Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola y el invitado especial, David Schettel. Y en la logística, Cachito Linardi, por favor, ¿eh? Qué amigo. Cacho, mire, ¿eh? No parece un granadero de San Martín ahí, pero vestido de gaucho el hombre. Fíjense con la estampa, mesa el hombre, mire, de la picada que está maravillosa, ¿eh? Ahí, ¿eh? Qué rastrita se trajo. Qué rastra. Lo trajimos a... Mirá la rastra que tiene. Lo trajimos a David para... Así tenemos tiempo. Mirá, y la cámara va enfocando el primer plano de la rastra de Cacho. Qué grande. Y subí a este que le vean la cara y el chambergo al mozo acá. No tenemos mozo para nada tampoco esta noche, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora, Marito? Bueno, no sé qué quieren escuchar, No, vos seguís con ¿Cómo hacer la marcha de Boca para que ganemos esta noche, eh? Y bueno, pero la mitad menos uno. Ahí va, ya. Porque esta noche desde la Boca, desde la Boca, salió el nuevo campeón. Sí, sí, señores, yo soy de Boca, yo soy de Boca, de corazón, porque este año desde la Boca, nuevo campeón, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hacer lo mejor que vamos a tocar en toda la noche. Lo mejor de toda la noche, la marchita. Ojalá que tengan suerte los muchachos. Y este tema va para todos los hinchas de Boca del mundo entero, porque en todo el mundo hay hinchas de Boca, ¿eh? Vamos con Caña Doble entonces. Mozo, sirva otra copa de caña doble y en vaso grande, a ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena moza, de ojazos negros y buenas carnes, una morocha de esas que en este barrio no he visto nadie. Su boca era tan dulce que era la envidia de los jilgueros. Eran negras, mucho más negras que la sabache. El color de la noche se vestiría y se enlutase. A su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. Rancho era la gloria y yo el dichoso de los amantes. Y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo, con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar remate. Allí el rancho vacío, muerta la brasa, revuelto el cate. En la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. En un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle: adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires. Thank you.
achico la vista como si el cuerpo se me cortase. Y eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo tata te necesito, vení a buscarme. Alas ya esas mujeres que tienen hijos porque los paren, a que parezcan guachos siempre ignorando quién fue la madre. Donde la tierra proteja se estará riendo la miserable. Por eso tomo mozo, sirva otra copa para emborracharme. Por eso tomo mozo, sirva otra copa. Quiero olvidarla. Bueno, viste que ando bien de la gota, con saltito y qué carrera, con elegancia, lo hice, con estilo. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo suenan de bien? Me encanta. ¿Cómo se escuchará? Ah, magnífico. Porque acá vamos al tanteo. Recién fui al control. Ajá. Y te digo que le pegaste en el corazón a nuestro director, a Carlos Galicia. Así, ¿eh? Boquense de ley el hombre. Ah, bueno. Así que le has pegado en el corazón. Ahora vamos a seguir escuchando a los músicos, porque como esto es una improvisada, ¿no es cierto? Y entonces cada cual hacemos individualmente lo nuestro. Ajá. Ahora lo vamos a... Creo que lo vamos a escuchar al maestro, ¿eh? ¿Al maestro? ¿Sí? En sol menor dice que vamos a hacer Francia, ¿eh? Un bonito Francia. Paso doble, ¿no? Buenas noches. Good night. ¿Qué te maté con eso? Políglota. Buenas noches. ¿Qué? Políglota. No digan malas palabras, che, que estamos al aire. Como al aire. El término que le enseñamos a Cachín. Bueno, entonces yo te hablo en alemán del Volga. ¿Cómo es? Strostrilia, Tefilia Caneslava Punla Intencrava. Si por ahí hay algún alemán que está escuchando, esto no es joda, es en serio. ¿Cómo ¿Qué dice Rubén? Bueno, quiere decir Trostrostrilia, quiere decir el caballito va, algo así. El caballito va, claro. El caballito va hacia el pozo. Hacia el pozo. Hacia el pozo. Mira cómo sabe. Marito, vamos. Yo soy alemán del Volga, che. Ya lo dije en la radio, ¿viste? Entonces el tipo ha estado con las antenas. El tipo sabe alemán, puro. Claro, sale alemán. Bueno, alemán antiguo, ¿sabes? Seguimos, así nos alcanza el tiempo, porque está también Chester, que está preparadito para hacer sus cositas. Y vamos a tocar entre... Me gustó el nombre que le pusiste al conjunto. La improvisada, ¿quedó? Quedó, la improvisada. Entonces vamos a hacer un vals medio rabioso, como para que baile la gente en la casa. Vamos a hacer este lindo vals acompañado por Hernán, Espíndola, Facundo. Me gusta el nombre del papá de Facundo, que se llama Albino. Sí, Albino. Albino. Albino tinto o blanco. Lo que sea. Bueno, vamos a hacer este vals que se llama Francia. Thank you.
de comer, Cachi, venía a conducir el programa, hermano. Dejá de comer, ya empezaron los llamados, Marita. Bueno. Felicita a todos y pide el tema Caballo Loco. Upa. Para la familia Esnal, de Cachari, solicitan un paso doble y muy lindo el programa. Ahí viene el paso doble, Cachito. Viene el paso doble. Blanca solicita el tema Doble Vida y 25 Rosas. Felicitaciones. Pero los muchachos ya tienen su repertorio no hecho. No somos ninguno improvisados. No son improvisados, son la improvisada. La familia de Jorge Pardo, un saludo y felicitaciones. ¿Pariente? No, me parece que no, son otros Pardo. Los de la guía. Exacto, somos de Jorge Pardo, me parece que... Ahí está. ¿Amigos tuyos? Sí, gracias Pepito por haber acordado. Le hicimos Pepito el sobrenombre. Pardo es un pibe que tiene pis y la señora tiene que residir acá en la calle Lavalle, entre Río y Córdoba. Sí, son amigos míos. Bueno, Pepito, gracias por haberte acordado, a vos y tu señora. Y gracias a toda tu familia. Así que te agradecemos la atención que has tenido de llamar y acordarte acá de la peña. Bueno, y aquí tienen la imagen de lo que ven ustedes habitualmente en la FM Mágica, en la Peña de Cachito, que ahora se traslada a los días viernes, directamente desde el Club San Lorenzo, ¿no, Cacho? Y allá lo vamos a hacer los viernes. Sí, Cachito. Pero tenemos que preparar un poco el club, así que vamos a tardar por lo menos un mes más. La vamos a seguir haciendo en la radio. Pero los días viernes. Los viernes. Este viernes ya en la radio. Estamos en la radio, pero viernes. Vamos a hacerlo por lo menos 3-4 viernes en la radio. Y después sí, ya la pasamos de hecho para el club. Nos vamos a la música, Cacho. Vos siempre estás custodiando esto que no te lo robe nadie. Bueno, vamos a hacer dos pasos dobles en uno en el tono endovenoso. Endovenoso. Yo diría que es un tono profundo. Muy profundo, sí. Vamos. Cuando guste, maestro. Imagino que habrán bailado en sus casas, che, Y te digo que es bárbaro. Seguís comiendo, Cachito. ¿Cómo desaparecés? Ahora estoy con una gaseosa. Ahora no me va a decir que no somos pulcros. Sí, por supuesto. Y Finoli. Esto lo tendríamos, la picadita de cachón, tendríamos que acompañarla con vino. Con la damajuana petiza que llevo siempre, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora? A presentar ahora al otro embajador que viene rompiendo todo, Y el otro día, Estuvimos en la ciudad de Tandil actuando juntos. ¿Cómo les fue? Nos fue muy bien,
Los dos juntos estuvieron, ¿no? Fuimos con el Taitón Mujica, con Cachito Linardi. Ajá. Y bueno, nos han recibido muy bien allá, nos aplaudieron mucho, gracias a Dios. Y bueno, acá el amigo David Yetel, ¿eh? Vení, pasá, David. Que dice, con esa voz tan profunda que tiene, esos poemas tan lindos que él mismo escribe. Acá estamos, Cacho. Acá estamos, gracias a los muchachos acá como Hernán, a Mario, a Taitón, Cachito, que está acá, Gaucho. Estamos acá, vamos a tratar de hacer algo lo poco que salga. Como la otra vez y por ahí un poco mejor. Bueno, los escucho, vos mientras acomodá tus cosas y vamos a ver qué sale. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está, siempre pasa lo mismo acá, todos comen y yo tengo que estar acomodando el sonido, todo, ¿eh? Cacho, ¿eh? Y trae una picadita, trae algo para este lado acá. Porque... ¿eh? Vamos a acomodar el cable de la guitarra ahí. Ahí, Fernando, ¿eh? ¿Cómo estamos con el... ¿Está lindo el chorizo así? Qué bárbaro, ¿eh? Vamos a acomodarlo ahí. Ahí está, el tema que no lo mueva ahí, ¿eh? No, lo que pasa es que se mueve con la pierna ahí, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Te acordaste de los pobres? Está en la publicidad, Cacho, ¿no? ¿Eh? ¿Está en el aire? Ah, bueno. Bueno, vamos a ver, David. Bueno. Esto va lindo, ¿eh? Después te toca comer a vos, David, ¿eh? Ajá, seguro que sí. Así que algo vas a ligar, ¿eh? Grande, Cachito, ¿eh? Te va a pasar por adelante la cámara, ¿eh? Bueno, ahí está, vamos con David Yetel, ¿eh? Para toda la gente. De la Peña de Cacho, vamos, ahí está. En esas tardes de lluvia, del campo en su soledad, contra el marco de la puerta, mi padre solía silbar un largo y triste silbido que era de nunca acabar. Fija la vista en el campo, mirando la inmensidad, como quien mira la nada, mirando todo quizá. Era mi padre un silencio, con un silbido no más. Silbando estiraba el mate o afilaba su puñal o desviraba algún tiento o rumbiaba pa'l corral y silbando al trotecito se iba silbando por ahí. Andaba triste mi padre, era triste su silbar. El gaucho no anda mostrando hacia afuera su penar, pero en las tardes de lluvia era triste su silbar. Hoy que no tengo a mi padre, cuando me piala un penar contra el marco de la puerta,
también me pongo a silbar, mirando caer la lluvia, se me da por recordar que algunas cosas del padre el hijo suele copiar. En esas tardes de lluvia del campo, en mi soledad, contra el marco de la puerta, mi padre solía silbar. Telefónicos, estamos con la torta frita de la mujer de nuestro querido amigo. Mónica y sus papás cumplen 31 años de casado y solicitan un tema. Se lo vamos a hacer. Mire cómo están todos comiendo, está muy linda la mesa, ¿no? Carlos Rancés y familia, para todos un saludo y felicitaciones. Doña Matilde y Marta Catriel, solicitan un tema indígena. Ah, eso también, ¿Qué te parece si le haces el tema ese que habla en lengua indígena en araucano? Bueno. Para doña Matilde y Marta Catriel, que son seguidoras de nuestro programa, pero siempre están con nosotros. Un beso grande desde aquí. Y nos asociamos un poco en la lucha de ustedes por la reivindicación de los derechos de los indígenas en el mundo entero. Y también tenemos para... tengo un saludo yo de la vez pasada, perdón. Pero como esto es como en la peña, vos dijiste, sí. Por eso me introduje. Para el lugar preciso. Para la abuelita Saldaño. Ah, que querida amiga. Que nos mira, siempre mira. Un saludo grandísimo de parte de todos nosotros para la abuelita Saldaño. Cumplí. Y la familia Carrizo dice si pueden pasar el rancho en la cambicha. Bueno, pero vamos ahora a un tema para todos ellos, de tema indigenista, ¿puede ser? Puede ser, Cayo. Te escuchamos, David Shettel, en la improvisada. Bauminuina kai petutem. Uy, vine gualen, gayumela uca nunca te rume petú alimo guaycolop, uyagual que guenchatunco impenya fu igual que la ipetú, utemien pelotí gueneuliche, muchay, pulile cae pul que quechal, niugen. Templo con su valor y su dolor. Tierra madre, enséñame a renacer en un cardo y así soportar el dolor que me ensarta por ser hijo de tus entrañas. Ey, mi empuli, igual que una ley taní, cupayay mocún. Madre Pampa, hija del sur, Patagonia, gente brava, te huelcha en la luz de la luna,
almas tristes y ojos sin sol. Hombre Patagón, cuánto dolor. En la niebla me hundo para gritar esta pena, y el pehuen me escucha gritar su tristeza, y zumba el viento Patagón, y zumba el viento Patagón. Oh, oh, oh. Y zumba el viento Patagón. Ahí está David Yetel. ¿Cómo venimos corriendo todo, Cacho? Y la picada nos tiene mal, o nos tiene bien. Mejor dicho, nos tiene con el tanque lleno, ¿no? Wow. Bueno, y David, ahora el último tema tuyo, ¿qué puede ser? Vamos a hacer el que tanto piden muchos, el 4. Bueno, el 4, que le quedó el nombre, el 4. Ah, pero parate que tengo más llamados telefónicos. Familia Bustos, un saludo y felicitaciones. Irma Perafán y Eduardo, un saludo y felicitaciones, que el viernes va a estar en la Peña de Cacho. Olga de Villa Piazza Centro. Acércate el micrófono, Cacho, porque no sale, sino. Felicitaciones por el programa y si pueden hacer la OMA. Y la familia Escudero del barrio El Sol, un saludo y felicitaciones. Altamare y familia, felicitaciones para todos. Bueno, todos estos son los llamados telefónicos que tenemos y vamos ahora a los dos últimos temas. El último de David Yetel y luego cierra la improvisada. Adelante, David. Me doy vuelta, tenga mano, voy 100 pesos al caballo. Pago y me vuelvo, señores, sota en puerta, cosa el diablo. Y otra vez será paisano, ahora va a ser que carancho pulpero. ¿Qué precio le es a este tirador plateado? 50 pesos y pierdo. Alcance, vaya tirando. Los dedos del tallador se hacen trenza barajando y el silencio cae a plomo sobre el tapete manchado. Afuera, afuera como en racimo 10 pingos de sencillado dormitan en el palenque y dentro el humo del tabaco. Desde adentro llegan voces saturadas de presagio. Van mis últimos 100 pesos a ese 7. Tomo el gallo. Y miradas como puñales se clavan en las manos del tallador forastero que está de paso en el pago. Cayó esa siesta al boliche y de entre convites y trago, el hombre se fue metiendo de a poco en la rueda del paisano. Después a la tardecita, como para pasar el rato, el hombre fue convidado para hacer un truco de 4. Ahora. Ahora entre caña y baraja la noche se va cortando, mientras se alarga el cansancio y el alcohol pesa en las manos. Sirva pulpero, yo pago. Sigue llenando los vasos, la trampa se hace más sucia y alguien fresco la ha notado y se le encrispan los dedos sobre el acero envainado. La plata de este cuchillo cortó ese 4 de basto. El aire se abre en un tajo y queda el naipe ensartado contra el tapete el asiento. Ya huele a sangre el tabaco en aquel aire viciado. La diestra va menos diestra del tallador, vuelve al mazo mientras la zurda temblona va las pintas orejeando. Y siente que en cada naipe la muerte lo anda campeando. Se lo anuncian,
Se lo anuncian 20 ojos que se han clavado en sus manos y le hacen ver que está vuelta echándole mucha suerte el hombre finao. Un miedo que ya ahogo se le hace voz de entre los labios y murmura claramente clamando por aquel milagro. Dios quiera, no venga el cuatro. Aquellos paisanos mansos no perdonarán la ofensa. Lo van a dejar tirado con 10 puñales adentro. Devolverle lo trampeo pa'l caso da lo mismo. Comprende que está jugando su destino en la postura y que ese naipe ensartao es su vida o es su muerte. Vida que pierde ganando, vida que gana perdiendo, y lo sabe. Y ruega el milagro. Dios quiera, no venga el cuatro. Mueve los labios apenas en aquel rezo pagano, mientras la rueda paisana inquieta se va estrechando. Pinta espada, unas sotas, una copa, acaso el cuatro no puede más. Un suspiro se le escapa pecho abajo, le duele el naipe en las manos de tanto y tanto mirarlo. Tiene las manos heladas y el miedo le está quemando. Dios quiera, no venga el cuatro. Apure don, dice alguno, y él sigue y sigue orejeando. Dios quiera, no venga el cuatro, grita una voz y otra brama. Ganó, señor, y ahí le pago. Luego un salto de pantera con enorme garra en alto, un cuchillo inmenso, un pecho hasta el mango y un hilo de voz y sangre mojando el naipe estrujado. Dios quiera, no venga. Grande, gracias, David. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, David Shettel. Así pasó junto a estos músicos talentosos azuleños. Ahora nos despedimos. Les agradezco a la improvisada Mario Raber, Namberti, Rubén Pardo, Facundo Ponce, Fernando Espíndola, David Shettel como invitado especial. Les agradezco mucho y gracias a Cachito por la picada. Vení, Cachito, un segundo antes de irnos, que ya nos estamos yendo. Cacho, la familia que había llamado son amigos tuyos. Sí, Rancé, Carlito Rancé, es un cuñado mío. Así que gracias, Carlos, por haberte acordado y estar mirando ahí la tele. Esta es una prolongación de la Peña de Cacho. Bueno, esperemos que pronto tengamos otro espacio más. Agradecido, Cacho, por su gentileza de habernos permitido estar acá en su programa. Gracias por la picada, a vos y a Hernán, Muchas gracias. A ustedes les digo hasta mañana, si Dios quiere. Espero que la hayan pasado de 10, como lo he pasado yo. Creo que en casa también, ¿no? Nos vamos con el último tema. ¿Qué van a hacer, Marito? Bueno, nos vamos a despedir con una chacarera del Peteco Carabajal, que lleva por título Desde el Puente Carretero. Hasta mañana, si Dios quiere. Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. ¡Ah! Es cuna de mis recuerdos, de amores y de nostalgia, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a la casa donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. ¡A la que falta, Mario! Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere a un hermano. ¡Esas palmitas! Y cuando
cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplita que vas naciendo de mi corazón travieso, que haces cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvide, aroma Santiago Manta.